Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. ¿Y sabes qué? Esta imagen de oveja, si nosotros pensamos racionalmente, podríamos decir, pero ¿cómo? Si todos nosotros estamos aquí, en la presencia del Señor, ¿por qué yo tengo que ser sanado, liberado o restaurado? Si estoy en el redil del Señor. ¿Pero sabes lo que me mostraba el Señor? Que nosotros, yo, Carlos y cada uno de ustedes, somos un redil. Y dentro de nosotros hay distintas ovejitas. Y Él quiere pasar por el medio de nosotros, por el medio de toda nuestra historia, y coger a cada una de las ovejitas que somos nosotros. Parte de nosotros. La ovejita que tenía 5 años, la ovejita que tenía 7 años, la ovejita que se quedó perdida, ensartada, entre medio de las alambres, por ahí por los 10 años. La ovejita que son mis sentimientos, la ovejita que es mi intelecto, la ovejita que son mis emociones, que no han crecido, que se quedaron ahí pegadas, que se perdieron y no siguieron el camino. Y yo decía, Señor, esta mirada de oveja para mí es nueva. Yo pensaba que yo, Carlos, era una oveja. Y no, hoy el Señor quiere llevarnos a esa figura. Que mi mente, como les decía, mi emocionalidad, cada parte de mí es una ovejita diferente. Y que mi ser completo es el redil, que es conducido por el rebaño. Si nosotros leemos el texto, porque en el Antiguo Testamento ya el Señor nos daba como una figura de esto de el buen pastor. Eso está está en Ezequiel, sí, 34. ¿Alguien lo tiene por ahí? Si lo quiere anotar, yo se lo voy a leer para que no lo busque. Pero queda en Ezequiel 34, del 11 al 16. Ezequiel 34, del 11 al 16. Porque así dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo, yo mismo cuidaré de mi rebaño y velaré por él, como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas. Así velaré yo por mis ovejas, las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en días de nubes y brumas. Las sacaré de medio de los pueblos, las reuniré de los países y las llevaré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en buenos pastos y su majada estará en los montes de la excelsa Israel. Allí reposarán en una buena majada y pasearán pingues pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar, oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma. Palabra del Señor. Me quiero quedar con esta última parte en forma especial. Yo mismo apacentaré mis ovejas y yo las llevaré a reposar, oráculo del Señor Yahvé. Buscaré a la oveja perdida, tornaré a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, o sanaré en otras ocasiones a la enferma, o curaré las heridas de la enferma. Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿cuáles son estas heridas profundas que tenemos todos, no solo ustedes, mis hermanos? ¿Cuáles son esas heridas profundas de esta ovejita débil, frágil, que necesita de ese buen pastor? ¿Cuáles son tus heridas profundas? Y sabes que este Señor necesita un signo, porque Él
El Señor Jesús, nuestro buen pastor, es un caballero y no va a invadir tu libertad. ¿Por qué esta oveja estaba perdida? Porque en un momento ya se fue del rebaño. ¿Y tú crees que el buen pastor no se dio cuenta que la oveja había seguido un camino diferente? Claro que se dio cuenta. Pero ¿cuándo actúa él como el buen pastor? Cuando esa oveja que ya no podía más, cuando ya estaba en peligro de muerte, cuando ya estaba herida al máximo, cuando ya su vida corría peligro, y esa oveja hizo ve, llamó a su pastor, ahí él pudo ir en rescate de esa oveja. Es decir, hay una acción de esa oveja la cual gatilla la respuesta de su pastor. Esta oveja conoce la voz del pastor, pero el pastor también conoce la voz de la oveja. Todas hablan el mismo idioma, casi todas suenan diferente. Pero por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, yo creo que sí, ¿cierto? Que te llaman por teléfono a tu casa y tú no necesitas preguntar quién es. Solo al escuchar la voz de esa persona que te llama, tú sabes quién es. Ahora los celulares más modernos, se sabe el nombre, Juanito llama. Antes de. Pero con la voz también. Sí, es Juanito, no es nada Juanito, es su esposa. Si alguien te llama en la calle con la espalda. Exacto, ¿cierto? Nosotros reconocemos la voz y el Señor, el buen pastor, reconoce nuestra voz, pero ¿sabe lo que Él quiere? Que nosotros reconozcamos qué parte de nosotros. ¿Qué parte de este rebaño que se llama Carlos, qué ovejita se quedó pegada? ¿Qué ovejita se quedó herida? Y que esa ovejita hoy le diga, Señor, sana. Señor, salva. Yo encuentro maravilloso lo que el Señor nos está diciendo. Porque sabes que esta parábola del buen pastor y de la oveja perdida, yo la había escuchado muchas veces. Pero yo dije, Señor, yo no soy la oveja perdida, estoy en misa, de hecho estoy escuchando la palabra aquí, en tu Eucaristía, donde tú te haces presente con tu cuerpo, con tu sangre, yo no soy la oveja perdida. Pero no, nosotros somos la oveja perdida. Dentro de nosotros hay algo que se perdió. Dentro de nosotros hay algo que necesita ser sanado. Dentro de nosotros hay algo que necesita ser liberado y restaurado. Cosas que vienen de nuestros antepasados, cadenas que vienen de nuestras malas decisiones, situaciones de nuestra vida familiar que no tienen solución. Pero el Señor está esperando que tú lo llames. El Señor está esperando que tú le digas, Jesús, buen pastor, ven y toma esta situación. Jesús, buen pastor, ven y tómame en tus brazos, llévame en tu hombro porque yo no puedo. Y al Señor le encanta. Le encanta tomarte en sus brazos, en su hombro, y poder dejar la otra 99 aparte y dedicarse solo a ti. Al Señor le encanta, y por eso cuando, lo repito, cuando llegué y había poquita gente, me alegré, porque ese es el Dios que yo conozco, un Dios de intimidad, un Dios que quiere hacer intimidad contigo más allá de lo que tú ya has hecho con Él. Un Señor que no solo quiere ser comulgado por ti, sino que también quiere que tú seas comulgado por Él. Mira la idea que te estoy dando. Que tú te dejes comulgar completamente por el Señor. Que seas uno con Él. Y para eso, voy a hacer una pausa en este momento para presentar al Señor toda nuestra historia. Desde el momento que nosotros fuimos concebidos hasta el día de hoy. Pero en esta parte yo necesito ayuda. Y lo reconozco. Aquí yo no puedo. Necesito ayuda. Pero ¿saben qué? Tengo una guiada. Que me encanta. Yo anoche hacía una oración profunda. Yo aquí había estado antes, pero hace muchos años, aquí, ¿cierto? Cuando vino el padre Agustín. Sí. 2006. Yo, años. Y de hecho yo le pedí al padre Agustín que intercediera con nosotros también. Y me acuerdo que estaba lleno de jóvenes.
yo viví cosas maravillosas, pero no me acordaba que estaba esta imagen de la Virgen, que yo también la tengo en mi pieza, en un cuadro. Esta es Nuestra Señora del Monte Carmelo. Y a ella yo le pedía en el rosario por cada uno de ustedes y por mí, porque yo sé que también voy a ser tocado por la Señora. Y le pedía que intercediera ante su divino Hijo, el buen pastor, por cada uno de nosotros. Entonces, en esta parte, yo les voy a pedir que le recemos juntos y pidamos su intercesión a través de una Ave María. ¿Les parece? Presentando desde el momento de la concepción hasta el día de hoy, el manto de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.